Estimados estudiantes, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente encontrarnos con ustedes. Bueno, espero que hayan salido muy bien en los resultados de sus evaluaciones finales. Y bueno, de acuerdo a lo conversado, vamos a dar un poquito el feedback, ¿sí? Vamos a dar un poco la retroalimentación de aquellas preguntas que por ahí fueron las más complicadas o aquellas preguntas que por ahí les generaron algún poquito de dudas. En rasgos generales, pues veo que han salido bastante bien. No obstante, es mejor tener toda esa parte súper clara para que puedas cotejar y puedas revisar sobre todo que todo haya salido de la mejor manera. Bien, vamos a ver aquí un poquito las preguntas. Yo tengo acá mi listado, ¿ya? Y yo voy comentando el enunciado, ¿no? Y también te voy dando la respectiva respuesta para que tú después las puedas comparar, ¿ya? Vamos a ver, amigos míos, qué es lo que tenemos por aquí. A ver, dice, en esta fase de la investigación de mercados, debes determinar cuál es el problema que planeas, perdón, que planeas resolver con el estudio y definir cuál es el objetivo de este. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos definiendo el problema. Punto número dos. En esta fase, debes de definir la metodología que se deberá llevar a cabo para obtener la información deseada y poder cumplir con el objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer el diseño de la investigación. Algo chiquitito y súper importante que quería comentar. Varios me hicieron una observación el día del examen, justo cuando estaban desarrollando su prueba. Y es de que algunos no entendían la pregunta, y no era por la interpretación de la misma, sino porque habían como que unos caracteres medios raros, ¿no? Unos caracteres medios extraños en el desarrollo de la prueba en Blackboard. Lo que sucede, amigos míos, es que ahí, cuando colocamos tildes, al parecer el sistema no lo está reconociendo y nos coloca una especie de garabato, por así decirlo, ¿no? Espero que no haya atentado, pues, contra el desarrollo de tu evaluación. Bueno, eso quería comentarles para tenerlo en cuenta y definitivamente, pues, cuando vuelva a diseñar una evaluación, lo voy a tomar en cuenta. ¿Ya? A ver, continuemos. Dice así, responde a la pregunta de ¿qué harás? ¿Una encuesta o un focus group? Eso también obedece a el diseño de la investigación. Dice, en esta fase contemplamos dos tipos de información, la primaria y la secundaria. ¿Qué es eso? ¿A qué nos referimos? A obtener información. Recuerda que la información primaria es la que tú desarrollas y la información secundaria es la que ya existía como resultado de estudios previos, ¿no? Como resultado de estudios anteriores. ¿Qué más tenemos por acá? Dice, se basa en el procesamiento de información recogida, donde se utilizarán sistemas informáticos para poder obtener resultados. Estamos haciendo ahí una clara referencia al tratamiento y análisis de la información. Una vez presentados los datos y obtenido la información, se presentan las conclusiones de forma ordenada, clara y transparente. ¿Qué quiere decir eso? Estamos haciendo referencia a la interpretación y procesamiento o presentación de resultados. Cuando una investigación es sistemática, ¿por qué decimos o cómo llegamos a la conclusión de que esta es así? Porque se obtiene información a partir de un plan preestablecido, ¿ya? Que una vez asimilada, pues, y también obviamente examinada, modificará o añadirá conocimientos a los ya existentes. Muy bien. Siguiente pregunta, dice, una investigación es objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque sus conclusiones no se amparan en un parecer subjetivo. No es lo que Rafa Trujillo diga, no es lo que Ariel, no es lo que Leire, no es lo que María diga. Es lo que
el análisis, el procesamiento de la información me da como resultado. ¿Ya? Nos estamos basando en episodios que previamente han sido observados y evaluados. Siguiente pregunta, dice, investigación realizada por recursos o fuentes propias. Uy, eso es facilita, pues, ¿no? Eso es facilita. Ahí estamos haciendo referencia a la información primaria. Primaria, muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Es la primera fase del proceso de decisión de compra. La primera fase es la identificación o reconocimiento de la necesidad. Cuando hablamos de satisfacer las necesidades del consumidor final, ya sea mediante un bien o un servicio, es un objetivo de la investigación de mercados de índole social, amigos míos. A ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Dice así, permite a la empresa llevar el producto adecuado en el tiempo correcto al consumidor final. Ese será un objetivo de la investigación de mercados de índole administrativo. Saber el grado económico de éxito o de fracaso, en el caso que también aplique, de un producto o servicio en el mercado, ya sea de manera real o de manera potencial, es un objetivo de la investigación de mercados, valga la redundancia, económico. Es un método por el cual se pueden dividir a los clientes potenciales en distintos grupos. ¡Ajá! En distintos grupos, los cuales permiten que la empresa pueda diseñar un producto u ofrecer un servicio a diferentes audiencias. Claro está, tomando en cuenta los objetivos del marketing a las audiencias correctas. ¿Cómo se llama ese proceso? Segmentación de mercados. Muy bien, muy bien. Segmentación de mercados. Vamos con el siguiente. Dice así. ¿Qué tipo de variable en la investigación de mercados es el nivel de educación social y económica, también conocida como socioeconómica? Siguiente. Dice, ¿qué tipo de variable en la investigación de mercados es el nivel de extroversión de una persona? Una variable psicográfica. A ver, ¿qué tipo de variable en la investigación de mercados consiste en hablar de personas por ser altos, pequeños, gordos, flacos? Es una variable demográfica. Siguiente, el estilo de vida sofisticado. Ajá, estamos hablando de los estilos de vida de Rolando Arellano. Ojo con ese detalle. El estilo de vida sofisticado obedece a un tipo proactivo. El estilo de vida progresista obedece también a un tipo proactivo. El estilo de vida resignado, ¿qué es lo que nos dice? Reactivo. El estilo de vida adaptado, ¿en qué consiste? También es reactivo. Tipo de investigación que responde al por qué. Ajá, al por qué. Si es el por qué, siempre, siempre recuerden, amigos, es una investigación cualitativa. Y si responde a la pregunta ¿cuántos?, será cuantitativa. Ese sí está papayita, ¿eh? Ese sí está muy, muy sencillito. A ver, dice así. Siguiente pregunta. Conclusión que se halla dentro de las propias premisas y, por ende, la conclusión es consecuencia de estas. Entonces, si es consecuencia de esas, estoy llegando a una deducción. Por consecuencia, la respuesta correcta es un análisis deductivo. La investigación exploratoria, ¿de qué tipo será? Cualitativo. La investigación descriptiva, cuantitativo, pues. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá, amigos míos? Dice, se caracteriza por tener una muestra de tamaño pequeño. Es decir, vamos a evaluar, vamos a entrevistar a algunas personas,
pero esas algunas personas en realidad son poquitas. Son poquitas, por el tiempo y también por el costo que implica desarrollar este tipo de investigación. Por lo tanto, es una investigación cualitativa. A ver, siguiente pregunta. ¿Tiene por fundamento la capacidad psicológica, social y conductual del investigador o entrevistador? Una investigación cualitativa. Se fundamenta en el análisis estadístico y de sistemas de la información. Uy, eso también es fácil, nota, ¿no? Cuantitativo, cuantitativo. Entrevista individual con preguntas flexibles por parte del entrevistador. Es una entrevista a profundidad. Hay un guión, ¿verdad? Hay un guión. Pero, ¿qué es lo que pasa? En una entrevista a profundidad, usualmente, ¿qué es lo que preguntamos? El por qué y cómo así. ¿Qué factores o variables influenciaron? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Entonces, ahí el entrevistado, ¿qué es lo que pasa? Empieza a responder según sus puntos de vista y el entrevistador va tomando nota o va grabando, ¿ya? A ver, siguiente pregunta. Le falta poquito. Es la unidad más grande y contiene varias poblaciones del mismo tipo. Ajá. A ver, ¿qué será eso? ¿Una muestra? No. ¿Una constelación? Tampoco. ¿Una galaxia? Menos. Nos referimos al universo. Pobre, pobre de aquel que me haya marcado constelación o galaxia. Me molesto. Lo jalo. No, mentira. A ver, continuemos. Parte representativa, se facilita. Parte representativa de la población. ¿En serio? ¿Lo dudas? Muestra, causa. Muy bien. Siguiente. Es el error que resulta de una discrepancia entre la información necesaria para resolver un problema y la que busca el entrevistador. Esos son unos de los errores más comunes que se dan en la investigación de mercados, pero tenía un nombre y se llama error de información subrogada, ¿ok? Y bueno, ahí son las 32 primeras preguntas, ¿no? En realidad, las otras han estado mucho más sencillas, son cerca de 30 más aproximadamente y son algo de 45 más de verdadero y falso. Que bueno, ya para este video hablar de verdadero y falso en un enunciado como que no es tan apropiado, ¿no? Pero espero realmente que con estas acá que yo he seleccionado, según mi vista previa de los resultados obtenidos, son las en las que muchos han cometido la mayor cantidad de errores, ¿no? O que por ahí pueden haber generado algún tipo de duda o consulta. Pues bueno, ahí está. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Pues darle gracias a ustedes por su tiempo, por su dedicación, por el esfuerzo. Excelente, excelente el focus group que han hecho. Excelente la investigación de mercados que han realizado. Me llevo una experiencia muy bonita y muy agradable de todo aquello que ustedes han buscado, ¿no? De manera exploratoria, de manera descriptiva. Y nada, ya nos encontraremos en una futura oportunidad. Yo soy Rafael Tucíos. Esto ha sido Investigación de Mercados. Y bueno, espero de que sus notas sean el vivo reflejo de lo que ustedes son. Unos grandes y buenos profesionales. Dignos upenianos. Cuídense mucho, amigos míos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.